Muy buenas noches, amigos de Cable Tacna TV. Bienvenidos a una edición más de Cable Tacna Deportes. Hoy miércoles 7 de febrero, mitad de semana, Brian. Claro que sí, mitad de semana. Bienvenido a Cable Tacna Deportes. No, gracias a ti, Ayrton, también y a todos los que nos siguen por la página de Facebook, también por el programa, por el canal 45.4 de Cable Tacna. Hoy mucha información. Bastante. Ayer la fecha 14 del Mundialito Vasigalupo, por supuesto, estuvimos presentes. Ojo, picante. Última semana de fase de grupos. Es cierto. Última semana de fase de grupos. A la siguiente semana. Va a haber un día de descanso, si no me equivoco, el día jueves. Jueves. Terminamos por completo la fase de grupos. Ayer ya hubieron clasificados a octavos, sí, de final. También hay eliminados, ¿ya? Y también hubieron lamentablemente eliminados, pero vamos a estar hablando todo este tema hoy. También tenemos que hablar de la Copa Perú. La Liga Distrital de Ciudad Nueva empieza este domingo temprano a las 7:30 con un partidazo, Brian. Sí. La Liga de Cercado tiene novedades. Eléctrico se suma a la lucha por la Copa Perú. Y también vamos a hablar un poco de fútbol internacional. ¿Qué te parece si empezamos con la fecha que nos dejó el Mundialito Vasigalupo? Que está que arde, Brian, que está muy picante. Vamos a repasar los goles del día de ayer, la noche de ayer. ¿Quiénes arrancaron, Brian? Cuéntame. Arrancaron Atlético de Taquito ante Polper. Un partidazo, ¿ah? ¿Eh? Y más, Ayrton, desde el primer minuto se sintió que ya estábamos finalizando la fase de grupos. Se sintió, ya no hay margen de error. Y los equipos lo saben, están peleándose todo por el todo. Aquí vemos el primer y único tanto de Taquito en el partido. Vemos el gran pase y ahorita vas a ver en la repetición que te he colocado, porque me encanta el pase de parte externa que coloca la jugada de Taquito para el gol, el único gol del partido de Sandy Armejo. A ese pase, ahí, en primera. De desprecio, si no me equivoco. Exacto, la parte externa del pie. Dejaba sola a su compañera, quien anotaba el único tanto. Sandy Armejo le da la victoria a Atlético de Taquito. Ahora, y le permite tiempo, soñar. Un segundo tiempo a Ayrton. Y un Polper que lamentablemente todo de Polper, cae eliminado. Sí, lo intentó. Estaba obligado a meter el gol porque la derrota lo dejaba eliminado. Finalmente perdió Polper y de Taquito hace sus primeros 3 puntos. Claro que sí. Y ahora estamos en el segundo partido de la noche. Categoría libre, Atlético Fénix y Hanna Restobar, que hasta el momento no había perdido. Sin embargo, te tocó narrar un 0-0 de esos que no te gustan. Sí, tú sabes que a mí me encantan los goles. Goles son amores, siempre lo digo. Pero bueno, en esta ocasión terminó 0-0 el compromiso. Muy poco que decir del partido. Se notaba que se estaban jugando casi como una final. No sabía qué colocar, Brian. No sabía qué colocar. 0-0, finalmente. Lo cierto que estuvo muy peleado. Y ese tipo de partidos también es un... es un show, el espectáculo, pero sin goles. Entiendo, Brian, que para ti no lo es. Sin embargo, vemos el tercer partido de Fortaleza, donde anotaba el primero ante los amigos Fútbol Club. Este se destapó, el número 10, que anotaba Palacios. En primera instancia, José Palacios anotaría el primero y el segundo. Sí. Los amigos Fútbol Club, que arrancó mejor, ha ido de más a menos. Ha perdido con menos diferencia de goles con equipos más difíciles, ¿eh? Yo creo que también, por ser tercera semana para ellos, también llegan más desgastados y no van todos. También es un campeonato no tan largo, pero requiere responsabilidad por lo menos un mes. Comenzó muy parejo el partido, te cuento, Ayrton. No, pero pasó por encima, Fortaleza. Pero a partir o a raíz del error grosero por parte de la defensa y por parte del arquero al segundo gol de Fortaleza, ya se vino por completo abajo el equipo. Y goles más de viveza, ¿no? De anticipación, de estar más metido en el partido. Muy complicado se puso. Me gusta por momentos cuando tiene la posición los amigos, pero le falta más convicción, creo yo. Hay, por lo menos, hay individualidades interesantes en el equipo azul. Errores, hay que decirlo, tontos. Son más que pichangueros, se cometieron. Vamos a decirlo así, en criollo, son más pichangueros. Fortaleza finalmente ganaba 6-0 con goles de José Palacios por 2. Joel Aro también anotó 2. Y Kendy Lozano, con experiencia en Copa Perú, anotó también 2 goles. Ahora estamos en el último partido de la noche. Veíamos el fair play del menor. Roja, los roja. Menores de 12 no pagan, ¿ah? ¿Eh? Así que vaya con la familia, vaya con la mascota, con el vecino, la vecina. Y si pagan, nos avisan. Nos avisan, por favor. Aquí estamos viendo los primeros instantes del partido entre Guardia Republicana y Chocolateros del Barrio, y ahí va 8-3 en ese momento. Me he saltado los otros 11 goles, ¿sabes? Que nos iba a faltar tiempo. Finalmente fue una goleada. Sin complicaciones, Guardia sin Republicana. Sin complicaciones, Guardia Republicana. Un partido, perdón, claro, Guardia Republicana, Chocolateros del Barrio, que al menos le anotó 3 goles. Sin embargo, la diferencia fue grande. Finalmente 8-3 estamos viendo el marcador en el partido de fondo, categoría libre. Y ya, como bien tú dijiste, estamos viendo equipos eliminados y equipos también que clasifican. Chocolatero del Barrio
no clasifica a la siguiente fase. Así que vamos a ver cómo le va a Guardia Republicana, que es uno de los equipos que... Tienes que esperar resultados. Claro, y si clasifica sería uno de los equipos con menos puntos que pase a la siguiente fase. Y vemos aquí el intento nuevamente que, a pesar que ya estaba ganando por diferencia de 5 goles, seguía atacando Guardia Republicana. Este es el partido de fondo, el último partido de la noche de ayer, Brian. ¿Qué te pareció la jornada? Ayer, creo, el partido que más me gustó para mí, ojo, para mí, opinión personal, me gustó el de Damas. Me gustó Polper con De Taquito, un partidazo se jugaron. El primer tiempo terminó 0-0, se dieron hasta por debajo de la lengua, futbolísticamente hablando. Pero ahora, en el segundo tiempo, como que se sintió el golpe a Polper. Y Polper vino a arrasar por completo en el segundo tiempo, no le alcanzó y lamentablemente, no sé si está eliminado, pero sí, está a un paso, creo yo. ¿Está totalmente eliminado? Totalmente eliminado. Bueno, totalmente una eliminado. Lástima. Y aquí vemos el último gol de Guardia Republicana que sellaba el 9-3, ya sin arquero, Chocolateros del Barrio. Y como sí, bien tú lo dices, en categoría damas normalmente son un partido por jornada. El lunes fueron 2, ayer fueron 1. Y ya vamos a estar también con el comunicado oficial respecto a lo sucedido el lunes en la noche. Pero sin entrar en más detalles, gracias, director, vamos ahora con las imágenes de lo que han sido los resultados de anoche. Pero te contaba, Brian, dentro de todo, finalmente los goles de Guardia Republicana: Ángel Berríos, Juan Atencio, Rory Manuyama y Kenji Rojas, descontaba para Chocolateros del Barrio, Diego Villanueva y Jorge Pilco. Y te decía, Brian, a ver, resaltabas lo de Polper y de Taquito, que estamos viendo en imágenes. Muy buen partido. Un 1-0 que te dice también que fue muy peleado, pero una categoría de damas que está teniendo mucho protagonismo. Y grandes equipos también. Y grandes equipos. Eso es algo a resaltar. A diferencia de otras ediciones del Mundialito Vasco de Lupo, en esta edición la categoría de damas no se guardan nada. Y hay que saber también diferenciar eso entre claro, dar todo y llegar a otros extremos. Vamos rápidamente a los resultados de la noche de ayer. 1-0 ganada de Taquito Polver. Claro, sí. En el segundo partido, un 0-0 entre Atlético Fénix y Hanna Restoa. Tercer partido de la noche, ayer ganaba Fortaleza Tacna 6-0 a los amigos FC. Y de fondo, 9-3 quedó Guardia Republicana 9, Chocolatero de Barrio 3. Ahora vamos con el menú de esta noche, señor director. ¿Cuáles son los platos de la carta de esta noche? Que arranca a las 7 de la noche, de las 6:30 ya te puedes acercar. Claro que sí. Puedes llevar tu canchita, puedes llevar tu refresco, puedes llevar lo que quieras, pero no se aceptan botellas de vidrio y sobre todo respetemos a quienes están en el campo de juego. ¿Cómo empieza la jornada de hoy? Comenzamos a las 7 de la noche con Furia Real ante Tintacana, mi favorito. En el segundo turno, en el partido de las 7:35, va a jugar Max Avendaño, que se juega el todo por el todo, contra La Pelota No Se Mancha, que no se quiere quedar atrás y está urgido de 3 puntos. Luego, a las 8:05 de la noche, Micuya FC contra FC Tigres. Equipo muy joven, el de Micuya. Sí, y muy defensivo. Y muy defensivo. Vamos a ver si logra conseguir sus primeros 3 puntos. Difícil, ante los Tigres, que ha podido hacerle el pari, por lo menos a San Pedrito. Y en el último turno de la noche, un partidazo, ¿eh? De Porcel siempre te regala partidazos. Va a enfrentar De Porcel el conjunto azul y negro a Candela, que viene on fire, viene invicto. Viene de ganar a La Peña. Viene a ganar a La Peña, sí, nada más ni nada menos. Así que un partido categoría damas, 2 en libre y 1 en senior. Creo que para mí, recomendado. Ojo, el senior, el de las 8:35, es el recomendado. Quédese hasta las 9 de la noche, acompáñenos, por favor, no queremos ir solos. Y sobre todo, si no puede ir al Mundialito de Lupo, no olvide que a través de 45.4, después de este programa nada más, en vivo, ¿eh? En vivo, va a poder vivir los 4 partidos. Así que, sin más, Brian, ahora sí vamos con lo más serio de la noche, que tiene que ver con el comunicado oficial. Agradecemos al comité organizador. Eso lo soltamos el día lunes, Brian. Claro que ¿en sí, qué contexto? Bueno, en el contexto, lamentablemente, los sucesos ocurridos. Bueno, no vamos a repetir, sin embargo, todos sabemos ya lo que aconteció, pero son cosas que no van a volver a ocurrir, cosas que ocurrieron, pero ahora no van a volver a ocurrir. Ya el Comité de Justicia de toda la organización del Mundialito Vasigalupo Copa Cable Tacna ya están revisando los videos, están analizando. Son más de 5 miembros lo que conforma toda esta comisión. Y ojo, y lo dije también en la transmisión, las bases del Mundialito Vasigalupo son muy estrictos con respecto a estos sucesos y téngalo por seguro que se va a dar esta resolución tan esperada por todos, ¿no? Un comité organizador que de lunes a jueves está presente en sí, los 4 partidos de jornada. Ha sido presencial el comité organizador, uh-huh, y es por ello que se deriva una comisión de justicia. Y vamos a resaltar el segundo párrafo que nos dice:
que los actos, estos actos, en los cuales hacemos mención de lunes por la noche en el primer partido de la categoría de damas, no representan la verdadera esencia del fulbito tacneño. Y claro, es a eso lo que queremos referirnos, que si bien es cierto, estamos hablando de un contexto de fulbito, de un campeonato tradicional, sí. Creo que el mensaje es que es un evento familiar y claramente nadie se va a llevar estos recuerdos a casa. Claro. Más aún considerando que estamos en un contexto deportivo. Es por ello que instamos a los equipos, sabiendo que esto se ha realizado en un contexto de fase de grupos y viene todavía lo más picante, vamos sí. a decirlo. Vienen así, vamos a llamarlo así, viene ahora los partidos de mata-mata, que son más intensos, más calientes, instar a la deportividad y a la confraternidad. Lo más importante es lo que nos llevamos luego del partido y sí. que lo que pasa quede en el campo. Sin embargo, no vamos a aceptar ni tampoco se va a permitir de que se falte el respeto y que las personas excedan los límites. Lo más importante también es que sucedió y al mismo instante el comité organizador participó en ello, separando por completo todas las acciones extradeportivas que ocurrían. Hubo un plan con respecto a ese suceso. No se puede ir de morbo tampoco. Exacto. No se puede ir de morbo. Y bueno, se resolvió rápidamente, no duró más de un minuto y se reinició el partido con normalidad. Sí, sí o sí va a haber una sanción, eso no se preocupen, va a haber una sanción correspondiente. Los videos ya están, cortados, se están verificando y ya a más tardar en estos días, antes de comience los octavos, ya tendremos oficialmente el resultado. Y para cerrar esto, resaltamos la segunda línea, el segundo párrafo, donde se resalta de que lo que queremos como Mundialito claro Guasalupo sí. es mantener los valores familiares y el ser aliado de la construcción de una mejor sociedad. Sin mucho floro, Brian. Claro. Este es un evento familiar y lo decimos programa a programa. Lleva a los niños, vaya con la familia. Y es por ello que también instamos a los protagonistas, quienes son quienes juegan, tanto damas como libre como senior, a entender que es un contexto familiar. Sí. Ahora viene lo más duro y aquí vamos a ver realmente claro. Los límites y la tolerancia. Si bien es cierto, algo que siempre lo decía, las mujeres no se guardan nada. En categoría de damas no se están guardando nada y no hay nada que envidiar porque por momentos me decían, ¿a qué hora empiezan a jugar los hombres? ¿A qué hora juega libre? A las 8, pero a las 7 empiezan todo. No, a las 7 juegan damas. Claro. También hay que ir a verlas a las damas sí, porque no se guardan están nada. Están jugando muy bien. Sin embargo, grandes equipos. Hay que resaltar los límites que existen y con esto vamos a cerrar con el comité organizador y ese comunicado que insta a la espera de la resolución de la sanción. Claro que sí. Y también al desarrollo próximo con los límites ya establecidos, considerando que hay reglamento. Y cada delegado tiene el reglamento que le ha hecho llegar el señor a la antesana, así que con cualquier novedad vamos a estar comunicándola. Antes de que acabe la semana se va a estar emitiendo las sanciones respectivas a las protagonistas de este evento y también instar al público a respetar que quienes imparten justicia y orden dentro del campo son los árbitros, no los asistentes. Así que con eso, Brian, vamos a una sí. pausa. ¿Algo más que decir sobre el Mundialito? No, sí, también con respecto a una fotografía que se hizo viral. La fotografía iba dirigida al comité de disciplina. Lamentablemente hubo una equivocación, lamentamos mucho. Por eso se realizó a borrar esa publicación para no generar morbo, ¿no? Sí, porque, sí. Porque sí o sí va a haber una sanción. Va a haber una sanción para los responsables, va a haber una sanción. Y téngalo por seguro que el comité está trabajando en ello. No se preocupen. Sí, todo está grabado también. Sí. Así que sin más, vamos a una pausa y volvemos con la información que respecta a la Copa Perú. Hay sorpresas y novedades, así que vamos a una pausa y volvemos, Brian. Ahora puedes tener internet más TV Cable a solo un sol con la super promoción que te brinda Cable Tacna. Sí, internet más TV Cable a tan solo un sol. El internet que tu casa y negocio necesita. Velocidad, estabilidad. Contrata ya al 900-006000, 900-007000 o al 052-2902-90. Somos Cable Tacna, la verdadera fibra óptica. Después de 3 años, regresa el verdadero fútbol del barrio. Mundialito Basidalupo, Copa Cable Tacna. El verdadero fútbol macho ya está aquí. Más de 12.500 soles en premio. Más de 50 equipos inscritos. Ven con toda tu gente. En la categoría libre, senior, master, supermaster y damas. El mejor campeonato fulbito de todo el sur del país. Ven con toda tu gente a alentar a tu equipo ganador. Mundialito Basidalupo, Copa Cable Tacna.
Y ya estamos en la segunda parte del programa, Brian. Claro que sí. Y tengo en la mano un sol y es una luca con el que puedo acceder al plan dúo de Cable Tacna. Y es que en este mes de febrero se volvieron locos todos. Con un solo sol puedes tener el servicio Cable Tacna en tu casa. Cable Tacna, este mes de febrero, tira la casa por la ventana. En el mes del amor, en el mes de los carnavales, en el mes del color, en el mes también del calor. Cable Tacna da la promoción, creo yo, la promoción más fuerte de esta temporada. A un solcito, el plan dúo, cable e internet. Cualquier numerito, Ayrton, cualquier numerito, llamas y al instante. Con un solcito ya estamos instalando internet y cable en su casa. Atentos también a nuestras redes sociales, en TikTok, en Facebook y en Instagram. Con esta promoción de este mes, con solo un sol, puedes acceder al servicio de Cable Tacna, el plan dúo. Sí. La verdadera fibra óptica, un internet que no se corta. Así que sin más, ahora sí, Brian, vamos a ver lo prometido, la Copa Perú. Yo vi su TikTok también, ¿eh? Por favor, hay que compartirlo. Este domingo arranca la Liga Distrital de Ciudad Nueva, que este año, a voz de JJ Flores, el presidente de la Liga, y de mucha, mucha gente del ecosistema de fútbol, va a elevar su nivel. Para mí, promete mucho. Estamos con la foto eléctrico. Aguante, señor director. Ahorita vamos a hablar de cercado. Vamos con el pase. Quiere hablar de cercado ya el director. No, y yo también. Pero en Ciudad Nueva no hay que quitar la atención porque... Sí. Son 10 equipos, ojo, son 10 equipos, en cercado son solo 9. Sí. Y va a arrancar primero. Es la primera en debutar. Este domingo. Y arranca con un partidazo, cuéntame un poco más. El primer partido de este domingo, ojo, no, hay que aclarar que iba a comenzar el domingo pasado. Uh-huh. Sin embargo, por el nuevo reglamento 2024 de la Copa Perú, tuvieron una reunión de emergencia en la Liga de Ciudad Nueva y donde, bueno, salieron cositas, conversaron, lo dialogaron. Y salió el resultado de que iban a jugar. ¿Qué cositas han salido? ¿Qué cositas han salido? Como por ejemplo... Antes de poner el boletín grande, señor director. Claro, una cosita como, por ejemplo, que después del primer partido se va a dar la inauguración. ¿Ah? Claro que sí. Y ahora también que se sumaba a que el día 11 iba a empezar, y no nos mintieron, no nos engañaron, el 11. Ciudad Nueva es el primer distrito que va a comenzar el fútbol en Tacna. Así es, estábamos con la información en pantalla de que el Deportivo Eléctrico sí va. Vamos a ir con eso después, pero ahorita estamos viendo de que este domingo a las 7:30... En la Bombonera, para los amantes del fútbol, ahí estamos con el boletín, ahora sí, oficial, en donde el primer partido de la mañana va a arrancar entre las 7:45 y las 8. Yo citaba a las 7:30, Brian, porque a esa hora ya van a estar listos, por lo menos la organización de la Liga Central de Ciudad Nueva. Pero a las 8 de la mañana, ¿con qué partido arrancamos? ¿Qué partido para arrancar? ¿Eh? Arrancamos tempranito, los quiero ver tempranito. Yo voy a llegar con pijama, creo, pero bueno, pero vamos a llegar. Cable Tacna va a estar ahí en la Bombonera. Va a ser un partidazo. Claro, Real Sociedad ante Academia 28 de agosto. Para la alegría de los hinchas de Real Sociedad, van a jugar temprano. ¿Eh? Tempranito. Y ahí tienen todo el día para irse a la playa, pero te lo digo... Este partido tranquilamente podría ser el de fondo. Sí, el de fondo. Ahora, tú me dijiste, fue sorteo. ¿Qué sorteo? ¿Ah? Porque para mí podría ser un partido de semifinal o de final. Lamentablemente no estuve presente en la reunión. Estuve presente en la primera reunión donde resolvieron muchas cosas, donde se vio por primera vez el reglamento. Pero este partido sí, todo fue sorteo. ¿Ah? Le dieron un número a cada equipo y los encuentros ya estaban definidos. 7:30 de la mañana, a más tardar a las 8:00, 8:00 de la mañana, en el estadio de la Bombonera, en el distrito de Ciudad Nueva, campo sintético. Me cuentan que ya están, por lo menos... Está, ¿no?, bonito, ¿ah? ¿Eh? Pero, ¿cuál es el tema año tras año, por lo menos en Ciudad Nueva? La malla Rachel para los asistentes. Claro. Han comentado que van a colocarlo, ahí está, gracias, señor director. Este domingo arranca el fútbol en Ciudad Nueva. 7:30 la cita para los amantes del fútbol del distrito. Vaya a ver fútbol, a quienes viven en Ciudad Nueva, los que viven Alto de la Alianza también les queda cerca la Bombonera. Cerquita. Vayan a ver fútbol, realmente los equipos necesitan su apoyo y van a ver 5 partidos. Va a haber fútbol de las 8 de la mañana hasta las 6 de la, por lo menos 5, 6 de la noche, 6 de la tarde. Así que son 5 partidazos, así que vamos rápidamente con los partidos. Claro que sí, ojo, para hablar de nuevo, retomar el tema de la inauguración, el presidente Juan Flores indicó que estaba invitado. El presidente de la departamental, ingeniero Juan Quispe, va a estar presente, va a estar también... La misma foto del año pasado. Claro que sí. También va a estar el alcalde del distrito de Ciudad Nueva y van a estar muchas representantes más de otras ligas, quizá también la liga provincial del señor Tuyo, van a estar presentes en la inauguración porque es algo bonito, ¿no? Es la primera liga, creo yo, es la primera liga que comienza y el año pasado fue premiada. Ojo, la Liga de Ciudad Nueva el año pasado fue premiada porque fue una de las mejor organizadas de Tacna.
Es cierto. Y fue premiada con una computadora. Sí. Y eso, por lo menos, eso que me dices es un buen dato, porque permite que la liga por lo menos pueda subir su nivel. Claro. O sea, una computadora sirve como base de datos para los equipos. Y una liga de Ciudad Nueva que el año pasado ya dio luces de que hay más inversión. Y claro, por lo mismo que hay más inversión, no se reparte el talento en Tacna, por lo menos de jugadores de Copa Perú, solo en Cercado. Sí. Ahora, escuchan ofertas de Ciudad Nueva. Está fuerte. ¿Eh? Ahora hay más competencia en Ciudad Nueva. Ahora está, hay fuerte, más gente. Hay que ver esos partidos. ¿Eh? Mira, el primer partido, el equipo de Real Sociedad van a traer sorpresas. ¿Qué te parece si hablamos de los cinco partidos y hablamos de por cada a ver, partido de lo que sabemos de cada equipo? Real Sociedad, y acá me 28 de agosto. De Real Sociedad se sabe que por lo menos está trayendo 5 a 6 jugadores foráneos. Hasta más, creo. Claro que sí. Pero se está armando bien. El presidente, me dice, ¿cómo se llama el presidente? El señor Walter, claro. Que ya el año pasado empezó a invertir fuerte. Vamos, gracias, señor director, con el boletín. Muchas gracias. Un Real Sociedad que está teniendo jugadores foráneos, que está a cargo del profesor Ernesto Coaching. Ha mantenido algunos nombres el año pasado. Y una Academia 28 de agosto, que ¿cómo llega, Brian? Sí, llega uno... Todos sus jóvenes del año pasado, ya. Todos sus jóvenes están en el plantel. Fardichura, Justin, ahora también la defensa. Hay un ex Real Sociedad, creo, ojo, que el 28 de agosto. Ojo, que el año pasado, Academia 28 de agosto fue el equipo menos batido. ¿Y quedó cuarto? Quedó tercero. Menos batido, solo perdió con Cenepa y Real Sociedad. Ambos nada más clasificados, claro, a la provincial. Sí. O sea, estamos hablando que va a debutar la Liga de Ciudad Nueva con el segundo y el tercero. Ah, nada más. Ahora también va a estar en la defensa Fernando Vega, conocido jugador. También va a estar... Es Bolo, ex Orión, claro, creo. Claro. José Mamani también, Goku, Pepe, va a estar presente también. Y ahora también, ¿no? Del campeón se viene Wilson Jiménez, el número 6. Lo repatriaron. De Cenepa, claro, sí. Va a estar Andrés Aguilar también. El que te decía que era ex Real Sociedad, que va ahora a jugar contra los ex... Eso vamos a dejarlo por sorpresa, ¿te parece? No. Es que acá hay que decirlo, ¿ah? Acá hay que dar las cosas ya cuando tengan la carta pase en la mano. Ah, todavía no. Así de simple. Ah, todavía no. Hay que hablar así. No vamos a estar publicando o no vamos a estar hablando si no tiene carta pase en la mano. Te podemos dejar la tarea que el viernes traigas los refuerzos en Ciudad Nueva. Así como he traído los refuerzos de Cercado. Me comprometo, no hay ningún problema. La semana ya voy, ¿ya? Sí, no hay problema. Porque el viernes vamos a hacer también la previa de la Copa Perú. Sí. Y vamos a hablar un poco de las transferencias y los jugadores registrados para ir mapeando. Por lo menos, ¿qué jugadores ha traído cada equipo? También va a estar Viega, Daniel Torres, que fue campeón con Benjamín. Claro. Campeón de la segunda división, participó con Benjamín en la primera división. Por una lesión no pudo participar mucho el año pasado con Benjamín en primera división de la Liga de Cercado. Hoy recuperado, va a estar en Academia 28 de agosto. También el mejor arquero del año pasado de la Liga de Ciudad Nueva, va a estar Giancarlo, va a estar en el arco. Así que vamos a ver un partidazo, ¿eh? Ahora, vamos a ver cómo se ha formado Real Sociedad, que ha mantenido algunos nombres en el pasado, porque sobre todo está apostando por nuevos nombres. Iván Berríos, Maceda, buenos nombres. Mismo Rosas, también. Es Ugarte, de Cercado, así que... Y este es justo lo que te hablo. Claro. Muchos jugadores de Cercado que están decidiendo empezar el año en Ciudad Nueva, cosas que no pasaban años anteriores. Se ven proyectos muy importantes en Ciudad Nueva. Y si pasaba, se iban al alto de Alianza, claro, o el equipo. Ahora se reparten, por lo menos... Hay muchos de Cercado que están decidiendo. Y me dicen también que hay inversión en varios equipos. Por ejemplo, Social 14. Vamos. Segundo partido de la mañana, 10 a.m. Napoli Junior, que tiene al goleador del año pasado. ¿Se mantiene? ¿Sabes si Gallardo se mantiene? El segundo goleador. ¿Segundo goleador? El primero fue Bravo. El gato Bravo, que estuvo en Cenepa. No sé si... Creo que no está. Cenepa. Napoli Junior va a enfrentar a Sport Proave, que el año pasado peleó el descenso. 10 a.m. Tercer partido. Real Sociedad Junior ante Social 14. Ojo, Social 14. Ahí creo que me cuentes. Está recibiendo inversión, ¿ah? ¿Quién ha llegado? ¿Lo digo? Sí, dilo. El expresidente Bentín. Claro que sí. Ha llegado el señor Chambi. Bueno, Social 14. Es lo que se dice, ¿no? Es confirmado, lo que se dice. Confirmado. Un Social 14 que tiene historia, que ha representado a Ciudad Nueva. Clasificaba a la provincial. Jugó contra la Natividad, si no me equivoco. Exacto. Claro. Solía clasificar a la provincial y un Social 14, como bien lo dices, ha sido dirigencialmente tomado por el señor Alejandro Chambi, que viene la experiencia con Bentín el año pasado. Nombres como Escobar, también. El Valle Sport. Actual la Peña Tacna del Mundialito. Sí. Pero hay nombres, o sea, se está reforzando. Me dicen que el Piojo también suena para Social 14. Cuarto partido de Ayrton.
Lo cierto, sí, antes del cuarto partido, un Social 14 que también quiere meterse en la lucha, porque el año pasado eran 4 que peleaban esos 2 cupos. Ahora parece que van a ser 5 peleando 2 cupos para la provincial. Y antes de pasar al cuarto partido, un Real Sociedad Junior que va a debutar en primera. Va a debutar, y creo yo que con muchos jóvenes y con un poco de la base de la segunda división. Cuarto partido, Brian. Atlético Pechán ante Santa Fe Pro Aves. De Santa Fe Pro Aves y Atlético Pechán, algo que decir. Se sabe muy poco, la verdad. He visto un partido de práctica de Santa Fe Pro Aves contra, se le dice, los Chuquis de Ciudad Nueva. Los Chuquis, ok. Yo me quedé hasta el primer tiempo, estaban empates 1-1, pero muy, muy poco, la verdad. Un equipo que siempre está, ¿no? Sí. Santa Fe Pro Aves. Y en el último turno, a las 4 de la tarde, partido de fondo, Deportivo Callaza, que suele estar en la mitad de la tabla. El campeón de la segunda división del año pasado. Exacto, y ya es su segundo año consecutivo, sí, en primera. Va a enfrentar a Real Juventud Cenepa, sí, que ha replanteado prácticamente todo, o la gran, claro, mayoría. Por lo menos de la dirección técnica. De la dirección técnica, no está Dueñas, no está el profe Griselías. Griselías también se fue a Ugarte. Sigue teniendo estrellas, por ejemplo. Bueno, estrellas, mucho, ¿no? No vamos a ensalzar también a pero los jugadores. Pero tiene ese equipo. Pero tiene ese equipo, creo que está Chicha Calizaya. Se conoce. Muy buen jugador. Se conoce. Hay varios también. La defensa el creo Gato que queda. El Gato Bravo no está. El Gato Bravo creo que no va a estar. Vamos a ver, todo se sabe. En la Copa Perú, al último minuto, te sacan a jugadores. Te dejo la tarea para el, sí, viernes, ¿ah? Para que traigas por lo menos el libro de pases con las transferencias, porque la de Cercado ya te la traje. Ahora, vamos a me va a dar examen. Por favor, tarea, ¿no? Examen, mira, tarea. El señor. Y con eso cerramos la programación de este domingo, 11 de febrero, cumpleaños de mi padre, ya lo mando saludos. Pero este domingo arranca en Ciudad Nueva y lo decimos y lo volvemos a decir. La primera liga distrital de fútbol en arrancar en Tacna, y muy meritorio porque no es humo ni es ensalzar una liga ni el señor JJ. El director ya quiere hablar de eléctrico, señora. No, claro, apuremos, pero por es favor. Que hay que resaltar lo de Ciudad Nueva. Sí, yo lo valoro mucho, muy yo bien. Lo valoro mucho porque también genera que los equipos inviertan más. Sí. Y hay grandes proyectos. Y hay grandes proyectos. Así que no se pierda, vamos a estar semana a semana con las novedades de la Liga Estatal de Ciudad Nueva. Ahora sí, vamos con el Cercado rápidamente. La sorpresa de la semana, diríamos, ¿no? Porque ya lo dábamos por muerto. Claro, el director desesperado ya quería soltar la imagen. Sí, ya estamos y vamos con la imagen de Eléctrico, porque se confirma que Deportivo Eléctrico sí va, ahí te, va a jugar la Copa Perú este año. Se hablaba mucho que iba a acompañar a Valle Sport en el descenso administrativo, que no iban a participar. Finalmente solo va a haber un descenso porque Valle Sport sí no va a participar Valle Sport, pero Deportivo Eléctrico, ante la negativa en primera instancia, uh-huh, de los otros 8 equipos de la Liga de Cercado, mandó una carta, no vamos a decirlo de manera criolla, pidió de disculpas, pero una carta de reconsideración para su participación. Sí. Se aprobó y es por ello, pero tuvo mucho que ver la Liga Departamental. También. La Liga Departamental tuvo mucho que ver, así que Eléctrico completa la lista de equipos. Es que era muy difícil, Ayrton. Y lo dijimos acá, ojo, lo dijimos aquí en Cabletán Deportes, después de que salió el reglamento del 2024, eso, era muy complicado que los que, por votación de los equipos, ya no juegue Eléctrico. Claro. Era muy complicado. Y lo dijimos primero acá. A partir también, claro, de los estatutos que se estaban considerando del año pasado. También la demora. O sea, más, la demora de la federación también generaba que haya mucha expectativa. Y era explícito. El reglamento era explícito. Para que descienda, tiene que haber walkovers. Uh-huh. Así de simple. Ahora, y tiene que estar. Vamos a ver cómo se resuelve con Valle. Lo cierto es que ya se han realizado las bases de la Liga Estatal de Cercado, uh-huh, de Tacna, que se va a jugar este año el Jorge Basadre, que vuelve a su casa de Cercado, vuelve al coloso, el antes llamado Estadio Tacna, y que se va a el coloso de Arias Aragüez. El coloso de, con 9 equipos. Iba a ser con 8 equipos el día lunes. Cambió todo, ¿no? Cambió todo, porque vamos a ver con los cambios. Antes de eso, anunciar que la inclusión de Eléctrico ha modificado 2 cosas. Se iba a jugar fase de grupos y luego todos contra todos, pero ahora va a ser al revés. Primero, sí, va a ser todos contra todos, 8 fechas, y luego se parte en 2 el total de equipos. Me gusta, me gusta. A mí también. Pero hay algo que para mí es muy llamativo. ¿Por qué? Se juegan 8 fechas, sí, todos contra todos, tabla única. De los 9 equipos, los 4 primeros van a un grupo. Cuadrangular final. No tanto cuadrangular porque están contra todos. No, para la segunda fase. Claro, la segunda fase de la Liga de Cercado sería, los 4 primeros van a un grupo. Esos 4 pelean los 2 cupos para, claro, la provincial. Cuadrangular. Campeón y subcampeón, cuadrangular. Y los últimos 4 del puesto 6, 7, 8 y 9 van a pelear el único cupo de descenso. Y ahora, ¿y tú me dirás, irán con el mismo puntaje o no? Con el mismo puntaje. Con el mismo puntaje. Okay. El quinto ya no juega nada. Ya no juega nada. Bueno, creo que es lo normal, ¿no? Sucedió lo mismo el año pasado en Ciudad Nueva. Sí. Por ejemplo, el Callaza, creo que era, el, ¿no?, quinto y el sexto
quedaron afuera y los demás jugaron, los cuatro últimos jugaron por no descender y los cuatro de arriba jugaron por la clasificación a la etapa provincial. Lo cierto es que la inclusión de Deportivo Eléctrico de manera administrativa, tras la primera noticia que iba a ser ausente, ha modificado eso, así que... Sí. Vamos también. Me pone contento. A mí me pone contento. A mí también me pone muy contento. Es el club más antiguo de Tanga. Eso, Brian. Sí. Te iba a decir, estábamos. La noticia era resaltante porque de los tres equipos más antiguos de Tacna, solo uno iba a ser, que es Ugarte. Sí, es Ugarte. Bolo y Eléctrico no están. Ahora, Bolo se mantiene fuera por un tema de deudas, pero no podía ser que solo Ugarte era el único tradicional. Sí. Ahora, Eléctrico vuelve. Y tanto que le costó subir también Eléctrico. Eso. Recordarás que ascendió con Defensor. Claro. Ahora, vuelve Eléctrico, son 9 equipos, cambian las reglas, así que vamos a estar anunciándolo en redes, pero lo decimos de ya. Se va a jugar todos contra todos y luego se dividen dos grupos por el ascenso y por el descenso. El quinto ya no juega nada en la fase 2. Descansa Municipal la primera descansa fecha. Descansa Municipal. Y también tenemos fecha 1, pero eso lo vamos a adelantar el viernes porque la Liga de Cercado no arranca este fin. No arranca. Arranca la próxima semana, el domingo 18. Se hablaba mucho que el sábado 17 y es por ello que entro con la otra noticia, que mañana hay una reunión extraordinaria en la Liga Distrital de Cercado del Fútbol. ¿Era el día de hoy? Mañana jueves. Mañana jueves. Y se va a tratar eso. Que el IPD es quien tiene la posesión de Jorge Basada. Claro que sí. Entonces, ¿cuál es el tema? Que se tenía previsto en Cercado que se jugara sábado 2 partidos y domingo 2 partidos. Pero no va a ser así. Mañana se va a resolver que se juega solamente los domingos 4 partidos. Más chamba. Pero bueno, así se va a jugar. Es también por un tema económico. Es más rentable y hay menos posibilidad de quedar en rojo jugando 4 partidos en un día que 2 en 2 días. Le conviene, ¿no? Que le conviene a ambos. A todos. Le conviene a ambos. Menos a nosotros. Sí. Pero bueno, lo cierto es que van a haber 4 partidos en un día. Y el día domingo se tiene estipulado desde la previa arrancar con la Liga Distrital de Cercado. Y ya estaríamos jugando la fecha 2 en Ciudad Nueva. Y me gusta eso porque por lo menos los equipos llegan con más roce. Con más tiempo también de preparación. Por supuesto. Y ahora sí, señor director, que está muy alegre con la vuelta de Deportivo Eléctrico, vamos con lo que, como el año pasado, volvemos con por lo menos la promesa de que en Cable Tacna vas a vivir todos los partidos que se jueguen en desarrollo en el departamento. Porque la Liga Departamental de Fútbol de Tacna y Cable Tacna, Brian... Correcto, Cable Tacna Televisión y la Liga Departamental de Fútbol de Tacna, otra vez. Renuevan lazos, renueva de nuevo la confianza, renuevan la alianza que los une con el deporte, otra vez juntos, a favor del deporte tacneño. Y también considerando de que la Liga Departamental de Fútbol no solo aplica o no solo rodea la Copa Perú, sino también los torneos de fútbol de menor, sí, que es algo que resaltamos mucho, que nos gusta. Claro. Así que desde ya anunciamos y compartimos la imagen de la Liga Departamental que subió el día de ayer y hoy en sus redes sociales para mantener el compromiso de que vamos a hacer llegar a sus pantallas y también en las redes sociales lo que acontece en la Liga Departamental de Fútbol y en la Copa Perú, que lo vas a vivir a través de los 45.4. Es más, y ya está nuestro compromiso. Vamos a estar en la Videna, vamos a estar visitando, vamos a estar tomando entrevistas a los niños, a los jóvenes, entrevistas también a los profesores que están ahí, de todos los equipos, sí, de menores. También a los, claro, a los entrenadores y delegados, a que de una u otra manera también nos contacten. Así para que no poder... se sorprendan si nos ven a los dos ahí con la gorrita, con el carnet, siempre identificados. Cable Tacna va a estar presente en la Liga de Menor, siempre a favor del deporte tacneño. Así que con eso vamos a hacer una pausa y volvemos con la última parte del programa. Tenemos para hablar, lo nombraron a Solano. Mucho. Como en hay la, mucho. Aquí estamos con imagen. La Liga Departamental de Fútbol de Tacna y Cable Tacna mantiene su compromiso por hacer llegar el fútbol y el deporte tacneño en global. Así que nos vamos a una pausa. Vamos. Con la convicción de que Cable Tacna es el canal de deporte tacneño. Vamos a una pausa y vamos con la tercera parte del programa. Ahora puedes tener internet más TV Cable a solo un sol con la super promoción que te brinda Cable Tacna. Sí, internet más TV Cable a tan solo un sol. El internet que tu casa y negocio necesita. Velocidad, estabilidad. Contrata ya al 900-006000, 900-007000 o al 052-2902-90. Somos Cable Tacna, la verdadera fibra óptica.
Después de 3 años, regresa el verdadero fútbol del barrio. Mundialito Basidalupo, Copa Cable Tacna. El verdadero fútbol macho ya está aquí. Más de 12.500 soles en premio. Más de 50 equipos inscritos. Ven con toda tu gente. En la categoría libre, senior, master, supermaster y damas. El mejor campeonato fulbito de todo el sur del país. Ven con toda tu gente a alentar a tu equipo ganador. Mundialito Basidalupo, Copa Cable Tacna. Llegamos a la parte final, llegamos al último bloque del programa, Brian, y este día, hoy día, arranca la Copa Libertadores para los equipos peruanos. El día de ayer arrancó, cayó el Defensor Sporting de Alfonso Barco, así que hoy debuta el conjunto de Melgar de Arequipa. El dominó, así que vamos con las imágenes, soy director, el Aurora, que luego de 15 años vuelve a la Copa Libertadores. 15 años, ¿ah? Y para los arequipeños, muchos memes, ¿ah? Porque recordarás que el clásico arequipeño es Aurora, el equipo canario, claro, sí. Ante Melgar. Los Tigres de Arequipa. Que estuvieron en Tacna el año pasado. Estuvieron en Tacna. Lo cierto es que la Aurora de Bolivia va a recibir en Cochabamba, en Ciudad de Altura, algo que también está acostumbrado Melgar, sí, con Arequipa. No hay problemas, creo yo. Pero están ahí Cochabamba y Arequipa, sí, con la altura. Lo cierto es que Melgar va a debutar en Bolivia. No sabe lo que es ganar en partidos oficiales aún. No sabe. Y ya vamos calentando la previa. Un Melgar que ha anotado 4 goles y le han anotado 6. ¿Qué te dice eso, Brian? Un equipo que lamentablemente, defensivamente, está bajito. Pero tiene pero gol. Ahora tiene gol. Tiene a Cuesta. Los y dos Cuesta, partidos los ha perdido 3-2. Y Cuesta es un hombre tocado por el gol. Así que cualquier cosa puede pasar si Cuesta es en el campo de juego. Ahora, Aurora de local viene de ganarle a Bolívar. Su último partido de local fue contra Bolívar y le ganó 1-0. Creo, si no me equivoco, llega invicto de local. Es cierto. ¿Ah? Vemos justamente la imagen. Esta imagen es del partido de ayer, que fue el primer partido de la Copa Libertadores en este año, donde caía 3-2 Defensor Sporting de Uruguay. Hoy se juega el segundo partido y hoy es el turno de Melgar. Y bien lo dice Brian, una Aurora que viene a ganar a Bolívar, pero un partido amistoso. Claro. No ha arrancado el torneo boliviano. Y anteriormente, hablando de equipos que también participan en la Copa Libertadores, le ganó 4-1 a Always Ready de local también. Un Always Ready que va a enfrentar en la fase 2 de la Libertadores a Cristal. Cristal. El próximo miércoles en el estadio más alto del mundo. Sí. Ya vamos a hablar. El Alto. En el Alto, que es la parte alta de la. Aprobada, de ¿no? La Paz. Raro. Raro, ¿eh? Y se quejaban de la altura del estadio de Juliaca. De Juliaca. Y el Alto es mucho más. Pero claro. Bueno. Claro. Lo cierto es que estamos con la ficha, agradecido, director.
árbitro brasileño para la noche de hoy. Te decía, la imagen anterior del equipo naranja celebrando era la victoria del conjunto ecuatoriano que le ganaba a Defensor Sporting. El día de hoy va a debutar Melgar con terna arbitral brasileña. Dayan Muniz va a ser el árbitro brasileño en la noche de hoy en Cochabamba. Y un Melgar que, como te decía, viene a anotar 4 goles, le han anotado 6, pero da la impresión de que tiene que corregir atrás, porque gol tiene. Mucho. Sí. Mucho por corregir. No está en su mejor momento Lazo. No está. Reina, el tagneño Reina, no está jugando. No está jugando. Ha ocupado su lugar un argentino. Y Ramos tampoco no está en su mejor momento. Ramos que... Curiosamente, no está. Fue lo mejor de Melgar en la Sudamericana. Y eso se vio con la Vallejo. Un penal cometido. Sí. No, y muchos errores. Por su lado. Muchos errores. Vamos a ver si Ramos logra resolver por lo menos los problemas que ha tenido en la Liga 1. Pero Ramos es un buen lateral, pero los buenos rendimientos no suelen ser tan... No, creo que no regulares. Están siendo sus noches. Por ejemplo, con Vallejo no fue su noche. Quizás esta noche eso, se destapa. Podríamos hablar de la primera victoria del año de Melgar en Copa Libertadores. ¿Por qué no? Sería una buena pero victoria. Ahora, siendo realista, no me voy a decir antipatriota, ¿no? Que, no, o sea, pero hay algo de para mí favorito viene Aurora. Pero no. Pero no, en las apuestas no dice no de lo mismo. También. No arrancó el torneo boliviano. También, pero como el precedente que tiene Aurora y de local, me da a conocer de que es un equipo de local muy fuerte. Tiene un arquero ganés, claro. Su figura es un 9 brasileño. Algo a resaltar también que el equipo de Aurora tiene un promedio de edad muy alto. Sí. La mayoría tiene más de 30 años. Muy experimentado. Muy experimentado. Tiene un paraguayo, un uruguayo, un brasileño y un africano en el arco. Así que un torneo boliviano que también tiene muchas cosas exóticas, ¿no? Porque 3 jugadores de África. Pero bueno, ya para no desviarme. Melgar, tenemos en imagen a De Müller en el lado derecho y a Cuesta. Cuesta viene a anotar en Trujillo. De Müller viene siendo muy criticado, ¿por qué? Por la defensa. Sí. Uno, no ha recuperado a su mejor nivel a Ramos ni a Reina. Cáceres no viene parejo. Ha recibido ahora 6 goles en 2 partidos. ¿Es cuestión del técnico el mal momento de los jugadores? Lo que se le critica desde Arequipa de Müller es que no hay plan B. Eso sí se puede criticar, ¿no? Pero son 2 partidos, tienes que darle. Claro, ¿no? Son 2 partidos. Creo yo poner ya en tela de juicio el rendimiento de un entrenador con 2 partidos. Ni que fueran catastróficos, ¿no? Pero también hay que hacer memoria. Una hinchada arequipeña que está acostumbrada a Néstor Lorenzo. Mira, yo voy a ser totalmente sincero. Si hablamos de hinchada, ¿has visto el debut de Melgar? Pero O sea, la hinchada tiene que estar en las buenas y en las malas. La hinchada tiene que estar en el inicio y en el final. Y no me vas a presentar una UNSA así. Claro, vamos a ver cómo será en la vuelta. Y ahora ya me caen las piedras ya. No, pero ya lo, me caen las lo piedras. Cierto es que Melgar debuta la noche de hoy. 7:30 p.m. hora peruana en Cochabamba, Bolivia, ante Aurora Fútbol Club. Un equipo con mucha historia que vuelve luego de 15 años a la Copa Libertadores. ¿Tu favorito? El conjunto celeste. Para mí favorito Melgar. Yo creo que empata. Yo creo que no va a perder. Y espero ver un Melgar más sólido defensivamente. Yo te doy la contra. Para mí gana Aurora. Por la mínima o por un gol. No, yo creo que no pierde. Y creo que Melgar lo voltea en Arequipa. Bueno, lo importante es que clasifique. Pero yo te digo, no pierde en Bolivia. No pierde en Bolivia. Hasta te diría que no pierde en Bolivia. O sea, empata en Bolivia, empata y lo arreglan por penales. Ya usted es más drástico. Ojo, no, más dramático. Ojo. Yo estoy bien. Yo digo, para mí, gana Aurora, yo creo que por la mínima, por una diferencia de un gol, y en Arequipa lo resuelve de Melgar. Dios te escuche, para lo mía. Cierto es que nos gustaría hablar de la victoria de Melgar. Su primera victoria del año puede ser en un torneo continental, y le va bien. Tiene rápido comenzamos, ¿no? Sí, está bien. Rápido comenzamos. Es la fase 3. Sí, es la fase 3. Ayer empezó la Copa Libertadores, y hablando de Melgar, gracias, señor director, tenemos gracias. En imágenes a Horacio Orsán, que esta semana... Y por lo cual se arrastró mucho. Recuerda que Orsán no ha debutado. No ha debutado. Y eso también... Estaba en la tribuna. Y tiene también sentido porque Melgar ha recibido 6 goles en 2 partidos y Orsán es fundamental en esa defensa. Orsán que juega de 5, de 6, de 4. Ha jugado de todo. Y ya es peruano, Orsán. Así que le aumenta el cupo de extranjeros. Ya no suma cupo de extranjeros. Gran noticia para Melgar y también gran noticia para el técnico, ¿no? Claro, Horacio Orsán, que ya es su 4º año consecutivo en Melgar. Sí. Fue pieza fundamental en la consecución de una semifinal en Copa Sudamericana. Y bueno, ahora no va a estar ante Aurora, no, pero en el partido de vuelta sí va a estar y ya va a poder debutar en la Liga 1 en la 3ª fecha. Mira. ¿No va a estar?
Yo creo que sí está, ¿eh? Sí va a estar, creo. De titular no arranca. Eso es lo que, eso es la información que tenemos. Pero... Porque, ojo, una cosa es inscripción en la Liga Local. Claro. Y otra cosa es inscripción en la Copa Libertadores, claro, o Copa Internacional. Lo menciono, ojo, porque la juramentación ha sido reciente. Eso es verdad. La juramentación, vemos justo imágenes de Horacio Orsán. Hace poco veíamos esa foto en Urruti, en el mismo en la bandera. O sea, Calcaterra también ha pasado por esta experiencia. ¿También? Hay muchos jugadores foráneos que llegan al Perú y terminan quedándose y siendo nacionalizados. Sí. Mismo Ramúa. Así que Orsán es un caso más, por lo menos, de éxito en el desarrollo de reducir un cupo extranjero. Ya cuenta como nacional y es un buen elemento Orsán. Encontró su pedacito del cielo, como, ¿no?, Cuesta. En el fútbol, como Cuesta, claro. Muchos jugadores argentinos encuentran en Arequipa su lugar en el mundo. Así que Horacio Orsán, nacionalizado peruano. Y con eso cerramos lo de Melgar. 7:30 p.m. va a debutar el conjunto arequipeño. Que a ver, señor. Cuéntame. Ya. Ahora hay que declarar 7:30, ¿verdad? 7:30. 7:30. ¿Canal? En ESPN lo van a pasar. ESPN, correcto, listo. Invitación da, ¿y por dónde lo puede ver? A través de Cable Tacna. Ya lo sabe. En la grilla de programas, por supuesto, canales deportivos nacionales e internacionales. Va a poder ver la Copa Libertadores a través de ESPN. Y ahora antes dime, a la siguiente... Te pregunto, si no lo sabes, yo te lo digo. ¿Sabes cómo puedes disfrutar del fútbol en este verano? ¿Cómo? Cuéntame. Bueno, en la Academia Formativa Cable Tacna nos encontramos en el campo deportivo Las Magnolias. Ven y aprende de los mejores. ¿De quiénes, Ayrton? Del profesor Víctor Rocha, preparador de arqueros, profesor Ernesto Cuachi, con experiencia en fútbol femenino, y los profesores Eric Torres, Juan Carlos Nieto y Rolly Arce Oliveira. Así que, sin más, la invitación está dada a los padres de familia. Claro. Aún queda febrero y no va a parar, me dicen. Desde todo el año. Formativa, todo el año, así que los invitamos. ¿Dónde? Puede ir al campo deportivo de Las Magnolias. Va a estar la carpa gigante de Cable Tacna. Camiseta, short y media, ¿sabes? Se inscribe a su menor hijo, inscribe a su hijo, a su hija también. Y de paso se lleva su tomatodo, se lleva su polito, se lleva su gorrita. De las más pequeñas hasta los más grandes. Todos salen ganando. De 4 a 17 años están invitados. Aproveche la vacación de los menores. Sí. Y también que en temporada de invierno, luego el colegio los va a poder llevar. Ya vamos a ir con los horarios actualizados. Lo cierto es que en este verano, horarios matutinos, horarios diurnos. Así que están invitados a la Academia Formativa Cable Tacna. Aprovechen y aprendan con los mejores. Ahora sí, Brian, señor director, vamos con el video de presentación de las urracas. A ver. Así como conocen al Newcastle de Inglaterra, así presentaron al Norberto Solano, el nuevo ingresante al Salón de la Fama. Estamos viendo el video en donde se presentan los mejores momentos del maestrito Norberto Solano. ¿Sabes cómo lo llaman allá? ¿Cómo? Novi. Ay, Novi Solano. Vemos golazos, ¿ah? Sí. Realmente Solano, recordarás, éramos pequeños, Brian, despertar en la mañana y ver los noticieros deportivos y leer o ver que Solano estaba entre los nominados a los mejores ejecutores de pelota parada. Sí, uno de los mejores. Por encima Ronaldinho. Claro. En el Newcastle, pelota parada. Por eso, Solano, era gol. Mira, mira. Por eso el nombre del maestrito. Mira ese gol, tío. Claro, por eso el nombre del maestrito. Es más, también recordado en la selección peruana con el gol de tiro libre en Uruguay. No, en Montevideo, claro. Realmente golazo. De todas las maneras le pegaba. Solano tiene goles en Newcastle, que ha hecho mucha historia. Tenía un pincel en la pierna derecha. Y esta es la presentación de Newcastle, equipo que ahora... Labora también Norberto Solano ahora en Newcastle. Claro, ha hecho carrera también como técnico en Inglaterra. Lo cierto es que como jugador ha sido mucho más determinante. Y en Newcastle... Y en Inglaterra, ¿no? La Premier League. Claro, bueno, la Premier. Ahora la Premier. Ahora la Premier es el campeonato, por lo menos el mejor campeonato de liga del mundo. En ese entonces lo era la liga italiana. Pero destacar en la Premier League no es para muchos, Brian. Para un sudamericano. No, en esos tiempos también siendo sudamericano es más difícil. Me acuerdo incluso mucho que Solano ha portado la cinta de capitán en Newcastle. ¿Sí? Es un jugador muy recordado. Y bueno, para los que recién se empapan con el fútbol, o por lo menos los menos contemporáneos de esta época, dirán Newcastle, equipo de árabes, equipo de dinero. No, el Newcastle es un equipo muy tradicional. Muy tradicional. Que ha sido comprado con capital de árabes. Solo hace un par de años, nada más. Hace un par de años. Pero un equipo de Newcastle que ha jugado Champions con Solano. Claro. Así que creo que esta muestra de agradecimiento y de homenaje a Solano es muy importante. Y bueno, la noticia es esa, ¿no? Que Norberto Solano, un peruano que vivió en Europa, he presentado al Salón de la Fama de un equipo con tanta tradición e historia como son las urracas de Newcastle. Y este video lo queríamos presentar.
Te iba a poner el video, Brian, de Solano agradeciendo, pero es un inglés que no vas a soportar. Lo cierto es que mejor demuestra sus goles. Por favor, que señor. Que es como mejor habla en ofende la cancha. Mi nivel intermedio de inglés. No, pero por favor, señor. Yo me he estresado escuchando el inglés de Solano, pero prefiero que hable sus goles. Y mira, el señor director acaba de meter un golazo. Claro. Me pone en pantalla completa los goles de Solano y en verdad, hay mucho material de Solano y con esto vamos... Capitán de la selección, capitán en el Newcastle, o sea, lo que, otra cosa. Lamentablemente que no se le dieron las cosas como técnico del Preolímpico Sub-23, ¿recordarás ese Preolímpico? Creo como, yo, una... Con Montes, con sí. Polar, ¿recordarás? No le fue bien, incluso la foto final era Solano hablando con un policía, ¿recordarás? También. O sea, como técnico quizás las cosas no le fueron tan bien, pero como jugador no hay dudas que marcó y sobre todo... Para que sea incluido en el Salón de la Fama de un equipo tan tradicional como Newcastle, es que hizo las cosas más que bien. Hizo las cosas muy bien. Ahora, si no me equivoco, también entrenador en universitario. No. ¿No? No, no, en universitario. Entonces, no. Un efecto Mandela mío. Quizás. Así que con esto, señor director, vamos a cerrar el último bloque de programa de hoy con Alberto Solano siendo incluido en el Salón de Honor de Newcastle, algo que llena de mucho orgullo. Y por qué no abrir las puertas a más peruanos a una liga tan competitiva como la inglesa. Ahora sí, Brian, nos vamos corriendo. Dale, nos vamos a Baselupo. Porque ya se prenden las luces del mundialito de Baselupo. Están así todos que, invitados a menores de 12 años no pagan, entradas populares. Así que sin más, nos vamos, Brian. Nos vamos. Chau, chau.